Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Espero que estén muy bien. Y antes de comenzar, quiero agradecer y darle las gracias a todas las chicas que oraron y siguen orando por mi papá. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad se los digo. Pero pues desafortunadamente mi papá perdió la batalla. Él falleció. Para todas las chicas que aún me preguntan qué ha pasado con mi papá, sí chicas, mi papá pues no la hizo, él ahorita está con Dios y pues un angelito que me cuida desde el cielo. Y pues se siente bien feo, chicas, se siente bien feo el dolor. Y bueno, Damaris me escuchó y me vino a dar un abrazo. Pues sí, como les decía, es un dolor muy fuerte que jamás se va a quitar del pecho. Se siente muy feo, chicas, muy feo. Yo a nadie, ni a mi peor enemigo, le deseo este dolor tan feo, porque la verdad que sí es muy fuerte. Y las que ya han pasado por este dolor me van a entender, porque no se puede superar. Así hagamos lo que hagamos, no se puede superar ese dolor. Pero tenemos que seguir adelante por nuestros hijos. Y por eso es que yo estoy aquí, chicas, para echarle ganas. Como les comento, mi papá jamás, jamás se me va a olvidar. Siempre va a estar en mi corazón, en mi mente. No hay un segundo que deje de pensar en él. Pero tenemos que seguir echándole ganas. Y pues agradezco mucho a las personas que rezaron por él. Y como les digo, para las personas también que lo siguen haciendo ahorita. Ahorita nosotros ya estamos con el novenario. Estamos rezando pues todos los días hasta que termine. Creo termina en 2 días ya. Ya va a terminar. Y agradezco mucho a mi cuñado Martín y a mi cuñada, que desde el primer día han estado aquí con nosotros acompañándonos. Nos dieron todo su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo ya pues se los dije en persona, pero igual aquí también, porque pues ellos nos miran. Y pues muchísimas gracias, cuñado. Con cuñada Rubí, muchísimas gracias. Diosito les dé más. Y también agradezco mucho a mi vecina. A mi vecina que también ha estado aquí con nosotros rezando, apoyándonos. A las chicas que donaron para el funeral de mi papá, muchísimas gracias también. Se los agradezco de verdad. Muchas, muchas gracias. Mi cuñado Martín también estuvo aportando para el funeral. Mi cuñado, otro cuñado que también estuvo aportando con su esposa, muchísimas gracias. Se los agradezco mucho. Y en el trabajo de Chava también ayudaron. Muchas, muchas gracias por ese apoyo que nos dieron. Muchas, muchas gracias. Y pues sí, como les digo, ahorita nosotros pues estamos rezando. Puse una fotito de mi papá en el garage. Hice una cruz de velas. Y pues allá le estamos rezando hasta terminar este novenario. Lo hice igual como pues lo hacen en México. Mi mamá así le hizo la cruz a mi papá y como ellos lo hicieron allá, pues yo lo hice acá. Y teníamos pensado rezar el novenario por videollamada, pero hay a veces que es difícil la señal, a veces se va. Y yo le dije a mi mamá, pues yo le voy a estar rezando de este lado el novenario igual. Y pues como les digo, mi cuñado, mi vecina con su familia, pues nos vienen a apoyar, a rezar. Y créanme que cuando terminamos de rezar, como que siento una paz en mi pecho. No sé, pero me hace bien rezarle a mi papá.
y le estoy rezando y rezando a cada rato, no nomás en ese momento, le estoy rezando y rezando porque me hace bien, chicos. Yo pues aquí estoy sola con mis niñas, hasta cuando llega Chava pues ya me siento un poquito como que más distraída, pero cuando no está él, pues sí me siento así como que me hace falta respirar aire, me siento, no sé, me siento mal, ocupo como distraerme o distraer mi mente. Por eso fue que regresé a hacerles videos, para distraer mi mente y también para ya no pensar tanto. También, ya como muchos de ustedes saben, pues también ya regresé en mi otro canal a hacer los diseños de uñas. Ya, por cierto, hoy estuve grabándoles un diseño, miren, aquí está, pues para distraer mi mente, ¿verdad? Y créanme que sí, esto me ayuda mucho a no estar pensando. Y pues tenemos que seguir echándole ganas, la verdad, porque si nomás estamos pensando y estamos ahí acostadas, pues nos vamos a deprimir, nos va a dar más feo el golpe, chicas. Sí, hay que levantarnos, hay que echarle ganas por nuestros hijos. Tengo una hermana que es la mayor y ella pues se puso muy mala por esto. Y le digo, no te rindas, tú échale ganas por tus hijos. Y pues ya no quiero hablar más del tema, chicas, porque pues sí es muy feo. Y como les digo, pues aquí les voy a dar mi mejor cara. No sé, como le voy a estar haciendo los demás días, pero bueno. Yo pues les voy a estar grabando un poquito y un poquito mientras me voy reponiendo poco a poco, y ya después pues ya les pongo los videos como se los ponía antes. Ahorita yo creo que va a haber nada más un video por semana, o no sé, depende cómo me sienta, depende cómo, pues sí, más que nada como me sienta, chicos, para poderles compartir por los vlogs, ¿verdad? Voy a echarle todas las ganas y les voy a estar compartiendo los vlogs. Ojalá y que Dios me dé mucha fuerza para seguir pues como estaba antes, ¿verdad? Así, antes de que pasara todo esto. Y bueno, pues ahorita nada más agarré la cámara para agradecerles lo que ustedes hicieron por nosotros. Gracias. Y también quiero agradecer a todas las chicas y a los chicos que nos dejaron un bonito comentario, un bonito mensaje de aliento. Muchísimas gracias. Yo, Chava y Damaris se los agradecemos mucho. Damaris también ha sufrido mucho. Ella ha estado llori llori por la pérdida de mi papá. Pero pues estamos para apoyarnos. Ella me abraza a mí y yo la abrazo a ella. Y pues ahí chillamos las dos, pero le digo, ya no llores, mami. Tu abuelito está contigo y siempre va a estar con nosotros. Y pues sí, chicas, hay que echarle ganas. Es lo único que les puedo decir. Y me doy fuerzas para seguir echándole ganas. Y pues lo vamos a lograr. Bueno, yo en un ratito las veo. Voy a ver qué hago para comer. La verdad que no he tenido ganas de hacer de comer en estos días. Casi no he hecho nada. Apenas el día de ayer me puse a hacerle un caldito de calabazas a mis niños. Y la verdad que no he tenido muchas ganas de cocinar. Pero bueno, tenemos que echarle ganas, como ya les comenté. Y resignarnos a que esto pues pasó y que no es un sueño, que es realidad. Pero bueno, chicas, miren, por acá les voy a mostrar donde venimos a rezar. Aquí nos juntamos y le rezamos a mi papá. Aquí está él.
Miren, ahí está. Mi padre hermoso. Lo amo. Y ahí están sus flores. Esas flores me las enviaron unos amigos de Chava, que también pues son mis amigos. Y también muchísimas gracias por ese detalle que me enviaron. Yo se las puse a mi papá. Y pues sí, están bien bonitas. Miren. Miren nada más las flores que tiene. Están bien, bien bonitas. Y el mensaje que me dejaron aquí está muy hermoso. Muchas gracias por ese apoyo también. Y pues sí, chicas, aquí, pues aquí le rezamos a mi papi todas las noches. Aquí tengo las sillas. Y créanme que cuando venimos a rezar, este garage es muy frío, pero cuando nos juntamos se siente calientito y pues se siente una paz, como les comenté hace rato, en mi alma, en mi pecho. Se siente esa paz cuando yo le rezo a mi papi. Y pues muchas gracias por los que vienen a apoyarnos a rezar. Miren, chicas, lo que me llegó. Acabo de abrir este paquete y me llegó este bello cuchillo de esta tienda Nakano. Ellos me lo estuvieron enviando y la verdad que está súper bonito. Déjenme lo agarro de aquí del mango para no llegarme a cortar. Miren nada más el diseño que tiene ahí de madera. Y pues miren el mango. El mango está bien bonito también. Y pues me gustó, la verdad me gustó mucho. Y tengo un cupón de descuento. En cajita de información les voy a estar compartiendo mi código de descuento, que es Glamour. Y también les voy a estar compartiendo el enlace donde pueden ir a ver estos cuchillos. Y si les gusta, pues se compren el suyo y usen mi cupón de descuento para que les salga pues más económico, ¿verdad? Porque la verdad está muy bonito. Está, no está muy pesado. Está muy bien. Y ya estuve haciendo yo por este lado, miren, una ensaladita de cebolla con chile habanero. Porque pues ahorita como que se me antojó un sándwich. Me voy a hacer un sándwich con aguacate y jamón. Y quiero así como que ponerle a cebollita con habanero. Se me antojó. Y pues eso es lo que vamos a comer, chicos. Yo creo que voy a hacer puro sándwich. Y pues sí, les quería mostrar pues este bonito cuchillo que me llegó. La verdad está muy padre. Me gustó bastante. Y pues gracias a esta tienda de Nakano que me lo estuve enviando. Y aquí, chicas, nada más le puse sal y limón. Bastante limón para que se cueza o se cosa la cebolla muy bien. Voy a dejar ahí por un ratito para que se cosa, ya que pues en un ratito cuando vayamos a comer esté suavecita y no esté tan picosa, porque la verdad que sí está bien picosa. Y aparte con el habanero, pues imagínense. Pero ya una vez que se cueza o se cosa con el limón, ya no está tan picosa la cebolla ni tampoco el habanero. Así que pues es todo lo que le puse. También ustedes, si quieren, pues le pueden poner un poquito de pimienta molida. Yo no tengo, pero también le da buen sabor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Por acá son las 7, casi 7:30. Y nos vamos levantando. Lo nuevo, chicas, de este lado es que Damaris pues ya entró a la escuela. En persona nada más va 2 días. Va el jueves, hoy es jueves, y los viernes. Ya los demás días, que es lunes, martes y miércoles, pues va en línea. Pero ya estos días va en persona. Y pues ahorita la voy a llevar. Nada más que primero quiere desayunar. Y yo también me voy a hacer un té. Y pues sí, como ven. Ya sus hijos también entraron a la escuela, sí. Creo que ya van a entrar
toda la semana en persona. Creo. Todavía pues, no nos ha llegado un papel para firmarlo. Si queremos así, de esa forma de que la niña vaya a la escuela en persona toda la semana. O si queremos que nada más vaya así. Pero, pues a ver qué. Y pues ya Mateo también se despertó. Ya por ahí anda el niño. Se despierta también bien temprano. Y pues sí, chicas, espero que tengan un día excelente y que se encuentren muy bien. Pues ahorita eso es lo que vamos a estar haciendo. Y más tardecito me voy a poner a grabarles un videito para mi otro canal de las uñas. Y hoy, chicas, hoy termina el novenario de mi papi. Hoy, qué rápido pasó el tiempo, qué rápido pasaron los días. Y pues, ya al ratito vamos a hacer algo para comer. Creo que teníamos pensado hacer algo para comer, pero Cheva me estaba comentando el día de ayer que a lo mejor va a traer pizzas para así cenar cuando acabemos de rezar. Y lo más seguro es que traiga pizzas, así que pues vamos a tener pizzas para el rato. Mi cuñada Rubí va a traer un cheesecake y también dijo que iba a traer ensalada. Yo me voy a poner a hacer un agua de Jamaica bien frillita para acompañar la pizza. Y pues sí, así que pues ya al ratito yo las veo. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Gracias por todos sus bonitos comentarios que nos han dejado y que quieren pues ya mirar estos vlogs. Así que pues aquí estamos echándole ganas para compartirles un poquito de mi día o de nuestro día. Así que pues en un ratito más yo las veo. Miren cómo está el día. Apenas va amaneciendo. Qué bueno que no llovió. Pero pues ya, ahorita nos vamos. Ya trajimos a la princesa y ya estamos aquí en la escuela. Nada más que vamos a pues a durar un ratitito porque todavía vamos a esperar. Y que creen, se vino ya el agua, está chispeando, así que pues me voy a quedar aquí hasta que Damaris entre. Ahí me traje una sombrilla para mí, ajá, para Damaris, para cuando vaya a entrar. Ya una vez que pite la campana, pues me salgo con ella para caminarla nada más un poquito aquí, porque aquí está la fensa atrásito de mí. Muchos papás llegan y pues ahí dejan a los niños y otros esperan hasta que entren. Yo y Chava siempre nos hemos esperado hasta que entre Damaris, y ya una vez que entre ya nos vamos. Ando chispeando. Ajá, ando chispeando. Miren, no sé si se alcanza a ver por ahí, pero ahí está la fensa o la cerca, y ahí pues Damaris entra para adentro y ya se va de allí a su salón. Pero pues sí, ya hay por ahí algunos carros atrás de mí. Y bueno, pues faltan 5 minutos para que suene la campana. Ya una vez que suene, pues se va la princesa. Dile buenos días. Y saben, no se tiene que quitar su mascarilla, siempre debe estar con su mascarilla. Nada más cuando andamos comiendo. Nada más cuando comen se deben de quitar su mascarilla y está no bien. No se debe, puedes a comer así. Ay, nomás. El que rompa la regla de quitarse la mascarilla, pues lo mandan para atrás, para su casa. No tienen que quitarse la mascarilla, tienen que cumplir las reglas de no quitársela si quieren estar en la escuela así en persona. Y yo le dije a Damaris, ¿tú quieres estar en persona en la escuela?
Me dice ella, sí, mami, yo quiero ir en persona. Entonces tienes que traer siempre tu mascarilla. Y dice, claro que sí, yo siempre voy a traer mi mascarilla. Y pues mejor. Pero siempre también se anda desinfectando las manos. Ahí trae en su mochila un desinfectante. Y ella se desinfecta sus manitas a cada rato. Y está bien. Pues que Diosito me la proteja, ¿verdad? Que no le vaya a dar eso. Y que haga pues bien las reglas aquí en la escuela para que esté bien. Y bueno, pues vamos a esperar un ratito y al ratito yo las veo por aquel lado, allá cuando esté en mi casita. Ya estoy aquí en la casa y voy a calentarle un guafo a Mateito para darle desayunar. Y también le voy a hacer un huevito. Y ahorita me estoy poniendo a limpiar el piso. Ayer lo trapeé, nada más ahorita estoy recogiendo toda la basurita, todo el polvito. Y pues ya limpié la cocina. Voy a lavar por acá estos trastes. Pero primero vamos a desayunar. Y bueno, pues voy a hacer unos huevitos. Por acá todavía tengo mi té. Miren. Todavía está calientito. Miren, voy a cocinar estos dos huevos de gallina. Estos huevos los trajo una muchacha de, no sé si se acuerdan que les platicamos que quería que le prestáramos a Bartolito para su gallina. Entonces, pues nos trajeron la gallina y aquí está con nosotros la gallinita de ella. Y nos trajo huevitos de sus otras gallinas, porque tiene muchas gallinas ella. Y ya son los únicos dos que nos quedan. Y la verdad que están bien buenos. Y como les digo, pues ahorita la gallinita de ella está ahí con Bartolito. Y la gallina de nosotros, la güera, está de nuevo poniendo huevitos. Ahorita lleva 4 huevitos más. La vez pasada dio 9 huevos. Y todavía ahí pues están los huevitos que ella dio. Chava los quiere clonar, creo. Y no sé si se vaya a poder, de que ya después de un tiempo pues salgan los pollitos, pero pues se los quiere clonar, así que pues vamos a ver si salen pollitos o no. Pero como les digo, ya ahorita la gallina pues está poniendo huevos de nuevo y pues a ver si salen pollitos. Y pues sí, así que pues vamos a comer estos dos huevitos de gallina. Y miren, por acá saqué mi flor de Jamaica para hacer el agua ya más tardecito. Aparte la voy a poner a cocer para que se enfríe y ya al ratito pues hacer el agua. Bueno, miren, voy a hacer el agua. Aquí voy a poner mi agua, ya está. Y miren, ya hice las uñas, hice unas negras con el moñito de luto. Y pues este diseño ya va a estar en el canal para cuando ustedes vean este videito. Y pues sí, miren, por acá tengo mi agua ya se enfrió. Ahorita la voy a colar para ponerla en este contenedor. Y después le pongo el azúcar y el hielito y va a estar lista. Voy a ver que no quede tan fuerte de la flor de Jamaica, porque a veces sabe así como, ¿cómo les diré? Pues como muy amargoso, no sé. Pero quiero que quede así buena, que se pueda tomar a gusto. Y pues chicas, así que pues miren, aquí tengo mi colador y voy a hacer eso. Ahorita está calentando algo en el microondas. Le voy a dar de comer otra vez a Mateo porque tiene hambre, se durmió, pero anda lloroncillo, quiere comer. Y miren, aquí ya le voy a poner el hielo, ya le puse el azúcar. Ay Dios, ya se cayó. Bueno, lo voy a poner más porque le hace falta mucho hielo para que esté bien frita. Bueno, miren, ya quedó. Y quedó súper deliciosa. Ya nada más le pongo la
tapadera. Y ya va a quedar lista para tomar agua. Como ven. Ya estamos aquí, chicas. Ya estamos esperando a la princesa. Me vine temprano porque hay veces que no me dejan entrar. Ahí se ponen muchos carros y no me dejan entrar. Y a veces me toca parquearme hasta allá arriba. Y pues como que no. Para caminar como que no. O sea, les digo que para caminar como que no, porque pues hay mucha gente. Y pues así más cerquita de Amaris me mira y luego se viene y se sube a la camioneta. Sin necesidad de bajarme yo. Y pues sí. Ahorita son faltan 15 minutos. No, 20 minutos a las 2. Y ahorita que sean las 2:15 sale Damaris. ¿Ven? Me vine bien temprano. Pero es mejor estar aquí, aquí no me dejen pasar. Chicas, miren, ya me bañé, también bañé a Mateito. Ahorita en un ratito más a bañar a Damaris, ya que sean como las 5, ahorita apenas van a ser las 4, pero ya me bañé para estar lista para cuando lleguen a rezar. Ahorita me voy a poner a mi cremita, una cremita que tengo aquí para el rostro, que es hidratante. Y pues como que tengo un poquito de hambre, no me puedo esperar hasta el rato, porque empezamos a rezar a las 6 y termina como por ahí casi a las 7, así que no me puedo esperar. Ahorita voy a hacerme un sándwich y le voy a hacer otro a Mateo. Ahorita Damaris ya comió, ella ahí comió comida que había en el refri, pero yo como que quiero un sándwich, me lo voy a hacer de jamón con aguacate. Y al ratito pues ya cenamos, ya cuando estén ahí las pizzas para cenar. Pero ya bañadita pues ya cambia la cosa. Ya me siento como que con más fuerza, con más ánimos. Y pues sí, ahorita las veo de aquel lado en la cocina porque pues nos vamos a hacer su sándwich. Y pues el agua ya la tengo lista. ¿Qué más iba a hacer? ¿No? Nada más iba a hacer eso, chicas. Les cuento que tengo ratísimo que no me maquillo. No he tenido así como que las ganas de maquillarme. No sé, como les digo, no me siento así como con ánimos de maquillarme. Pero ya se me pasará. Ya me voy a sentir con más fuerza, con más ánimos. Primeramente Diosito me va a dar esos ánimos para darme mi manita de gato. Y también tengo rato que no me pongo mi mascarilla. Esta mascarilla que me mandó Timmy. No me la he puesto, chicos. Pero la verdad que yo se la recomiendo mucho. Es muy buena. Me la estuve poniendo así los días corridos y me gustó mucho porque el rostro me lo dejaba bien bonito, bien lisito, bien fresco. Y la verdad que se la súper recomiendo. En cajita de información les voy a estar compartiendo de nuevo el link de la tienda Timmy y mi código de descuento. Aquí en pantalla se los voy a estar dejando. Creo tengo dos códigos, así que pues
Aquí en pantalla se los dejo y también en cajita de información por si quieren esta mascarilla detox, que la verdad se los recomiendo mucho. Y no nada más yo se los recomiendo, muchas chicas la recomiendan porque es muy buena. Tiene matcha, limón y otras cosas más que no lo entiendo muy bien aquí porque está en inglés. Pero como les digo, deja su cutis bien bonito y es muy buena. Y el costo no es caro, chicos. Sí, mal recuerdo, creo que costaba como 30 y algo. Pero con el descuento que yo les voy a dejar, pues le va a salir más económica esta mascarilla detox. Así que pues, si andan buscando una mascarilla, esa se los recomiendo mucho. Y bueno, pues me voy a quitar mi toalla. Voy a dejar que el pelo se me seque para después hacerme un chongo. Y ahorita me voy a la cocina para hacerme ese sándwich. Miren, chicas, me gusta el pan así, que esté doradito. Bueno, eso se me quemó un poquito, pero así me gusta. Le pongo un poquito de mayonesa y lo pongo aquí en el comal. Y ahora sí, después de que están así, ya los preparo. Y bueno, por acá tengo el jitomate, el aguacatito, le voy a poner queso. Por acá tengo el jitomate, perdón, el jamón. Y me voy a dorar dos salchichas de estas. Pues miren, chicas, ya quedó mi sándwich doradito. Provechito. Miren, ya llegó Chava con las pizzas. Aquí ya agarró él y mi cuñado porque ya tienen hambrita. Pero ahorita llega mi vecino para rezar. ¿Qué más trajiste? Oh, unos chips, ¿ah? Unos chips, sí. Miren, ya vamos a cenar, ya acabamos de rezar. Ya le dimos pues el eterno descanso a mi papá. Y pues miren la ensalada que hice mi concuña. Y acá también hizo esto. Y pues aquí está cargando pizza. El cheesecake que hizo, miren, ahí está. Y pues sí, a cenar. Este es mi plato. Ahora ya están las niñas cenando también. Y bueno, mis chicas, pues ya se fueron todos. Ya ahorita estuve guardando aquí las cosas. Miren, quedó un poquito de cheesecake, lo voy a meter al refri. Y por acá quedó un poco de pollo también, lo voy a meter al refri porque se me va a perder y mañana no se come carne. Creo que el pollo, la carne del pollo se come, ¿no? El día de mañana, viernes. Pero la verdad no estoy segura, mejor le voy a llamar a mi mamá para que me diga si se come carne de pollo. Porque creo que la carne roja es la que no se come. O no sé, pero si ustedes saben, pues ahí déjenme saber en los comentarios. Y pues sí, miren, ya la pizza la guardé también. Esta es de pepperoni. También, pues no se come carne mañana. Ya la puse en el refri para después. Para el día sábado, ya nada más calentarla así en el comal y comérnosla. Y el agua también ya casi se termina. Por acá Chava trajo una caja de Sabritas o de chips, ya para también aguardarlas, son muchísimas. Así la madre se puede llevar a la escuela en su lonchecita. Y pues ya nos vamos a ir a dormir, nos quedamos un rato platicando. Ya van a ser las 10 de la noche, faltan 5 minutos y la madre ya debería de haber estado dormida, pero todavía no. Y pues sí, chicas, ya nos vamos a ir a dormir. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este videíto. Muchas gracias. Y pues ya los extrañaba, ya quería estar aquí platicando con ustedes. Y pues saben, como que me siento así como que un poco triste, como sentimental, no sé. Porque ya no tengo la cruz allá de flores. Porque no tengo la cruz de flores allá en el garaje. Ya no tengo pues la foto de mi papá ahí, pero pues ya la voy a tener acá, miren, acá la voy a tener. Y aquí le voy a prender su veladora. Ya pusimos aquí todas sus flores. La virgencita pues la voy a poner en el cuarto de Damaris, porque Damaris pues quiere tener la virgencita en su cuarto. Por acá tengo a Cristo aquí a un ladito, miren, ahí está. Y ahí se la voy a poner a mi papá.
Oh, además quiere mostrar que se le cayó su muela. Bueno, ella se la tumbó. Antes tenía dientes de platino. Tenía sus muelas de platino, pero... Y unos dientes de acá. Y ahora ya no tengo porque los dientes de platino se me cayeron todos. Todos sus dientitos. Y nada más le quedaban esas muelas. Y ya, ahorita ya se quedó sin ninguna muela de platino. Ya son sus dientes de ella. Y bueno, las muelas pues le van a salir de ella. Y pues sí, miren, acá tengo la virgencita. La vamos a poner ahí en el cuarto de Damaris. Quiero comprar una virgen de bulto. Ajá, una virgencita de bulto. Porque mi papá era, pues, amante de la virgen. Y se la quiero poner aquí, pero chiquita. Chiquita, así de bultito. Voy a ver si consigo una y la voy a bendecir. Ahí tengo agua bendita, la voy a bendecir yo o la llevo a la iglesia. No sé cómo es que lo hagamos. Si el padre me la quiere bendecir, que me la bendiga. Y si no, pues yo la voy a bendecir con agua bendita. Ahora se la voy a poner aquí a mi papá. Mañana le voy a prender su veladora, de las que me quedaron de la cruz. Y ahí va a tener su veladora mi papi. Y pues sí, mis chicas, gracias, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por su amor, por su cariño que nos brindan, muchas, muchas gracias por todo ese apoyo, gracias por los mensajes que me estuvieron mandando, que ya querían que les subiera videitos, y pues aquí está este, espero poderles grabar más para poderles compartir otro video, y así voy a echarle las ganas para traerles videitos. Y pues gracias nuevamente, las quiero mucho, muchísimo con todo mi corazón y pues las espero en otro videito más si les quiero. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme y hasta el próximo video. Bye.